Bueno, pues hola a todos chicos, soy Bon, bienvenidos a mi canal, espero que estéis genial esta mañana. Nos ha tocado contra un Protoss que tiene mi misma imagen, maldito sea. Bueno chicos, espero que estéis genial esta mañana, si es que me veis por la mañana o cuando sea que veáis los vídeos. Espero que estéis genial, espero alegraros un poco con esta clase de vídeos. Y quería preguntaros una cosilla, mientras carga la partida. Y es, que quiero subir más juego, bueno ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ya. Que yo no solo subo StarCraft, yo a todo lo que juego, así más o menos al día, como ahora tengo bastante tiempo además, pues lo subo al canal. Hace poco, bueno, sigo subiendo Prey, que es un juego de una aventura de primera persona. Vale, un momentín, ahora sigo comentándoos. Voy a ver si, voy a aflojar un poco. Opciones, sonido. Ahí, perfecto. Vale. Y estoy dudando entre hacer, porque quiero hacer un directo de un juego diferente que no sea StarCraft, que tengo que aprender a hacerlo bien con la Xbox. Me gustaría saber vuestra opinión. Pues estoy dudando entre subir un directo de Zelda, del nuevo juego de Nintendo Switch, o un directo de Fallout 4, que también lo tengo, además tengo todas las expansiones. Lo subiría todo en la última dificultad e intentaría sobrevivir y todo este rollo en la última dificultad, ambos juegos. No, y quería saber vuestra opinión, básicamente. Bueno, vamos a mirar al tío este, a ver qué está haciendo. Vale, hacemos el segundo acceso. Empezamos a coger gas. Tiene dos accesos. Esta es la salida clásica Protoss, parece ser. Porque no ponen el segundo gas. Pero bueno, yo sí que lo voy a poner. Porque yo voy a hacer una agresión temprana, que nos vamos a comer seguramente los mocos. Es muy posible. Muy posible. Pero bueno, igualmente, pues quiero... quiero intentarlo. Vale. Voy a ir haciendo dos stalker. Bueno, voy haciendo dos stalker en cuanto pueda. Que no tengo... estoy un poco nervioso ahora mismo porque es que yo creo que esto va a ser jodido. Venga, otro curro aquí y otro curro y nos vamos al gas. Y vamos a hacer otros dos accesos. Voy a hacer un tercer acceso. Y a ver qué está haciendo. Vale, vámonos. Aquí. Vale. ¿Y qué vamos a hacer? Pues un... yo qué sé, tío. No sé si estoy haciendo bien. Vamos a ponernos ahí bien puestos. Bien puestecitos. Para que el tipo este no... nos la lie. Estoy en Supply Block, así que corre, corre, corre. Habría que sacar la nodriza también. Pero bueno. Vamos a... vale, dos pilones. No sé por qué estoy haciendo dos pilones, pero vale. Oh, mejor una adepta, que gasta menos gas. Vamos a ir haciendo adeptas, que gastan un poquito menos de gas. Y así podemos hacer algún void. ¿Vale? De momento, vamos a mandar un oraculillo. Vale. Y vale. Dos adeptas fuera. Yo creo que voy a hacer la expansión, ¿eh? Sinceramente os lo digo. Porque... y la nodriza sí que hay que hacerla, chicos. Echando leches. Si no, estamos mal. Bueno, vamos a intentar atacar con el oráculo. Y de paso vemos un poco... no sé si haremos daño, pero lo que sí que vamos a conseguir es escautear. Que es bastante importante ahora. Vale. Vamos a ver qué tiene, vale. Oráculo. 2, 3, 4. Vamos a ir haciendo por aquí un Fénix. Bueno, ha gastado bastante energía. Así que nos viene bastante bien.
Vale, no sé muy bien qué hacer. Estoy un poco ahora mismo bloqueado. Porque el tipo va a hacer también aire. Tiene pinta de querer hacer aire también. Voy a patrullar por aquí. Es por donde me puede hacer daño. Le voy a poner un stalker. Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es no perder. Es que no sé qué hacer, chicos. No sé si hacer más starports y... Vale, le matamos. Le matamos. Vale, ¿cómo vamos de recursos aquí? Vale, bien. Y bien. Vale, chicos, pues ¿qué voy a hacer? Directamente voy a hacer una locura, ¿eh? Pero voy a probar. Si sale, ha salido. Y si no, pues lo hemos cagado mucho. Cosas que pasan a veces. Voy a ir a scoutear. Control 1 aquí. Y vamos a ir haciendo más... Ahora, lo más importante es no parar de hacer trabajadores. La clave de verdad es esa. Tengo que estar haciendo como si no hubiera un mañana. Trabajadores, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero voy a intentar hacer carrier. Vamos a ver cómo va de expansiones el tipo. ¿Quién tiene nada? Vamos a ver cómo va en base. Vale. Vale. Está haciendo fanas. Vale, pues nosotros vamos a intentar hacer adeptas. Adeptas que no cuestan mucho gas. Vale. Otro pilón. Mejoramos la velocidad de ataque. Uy, vente para acá. Vale. Y enseguida ponemos ya el primer carrier. Si se retrasa, vamos a llevar mucha ventaja. Pero esto es... Uf, muy complicado, ¿vale? Muy complicado porque... Porque sí, porque es muy complicado. Ir a carrier así... Un poco locura. Vamos a ver si está cogiendo tercera. Todo el rato hay que intentar revisar qué está haciendo, porque es que si no podemos estar perdidos. Vale, más trabajadores. Aunque los trabajadores no me pueden ir faltando, así que yo, pase lo que pase, tengo que hacer trabajadores, aunque no tenga para hacer carrier. Que sí tengo, en este caso. Vale, vamos a ir ya cambiando esto. ¿Cómo vamos de supply? No vamos mal. Hacemos adeptas. Vale. Va a tener... Uf, es que es una locura. Pero bueno, venga, va. A ver cómo vamos. A ver si lo pillamos. No, no lo pillamos. Vale, seguimos haciendo otro carrier. Ya tenemos un carrier fuera, no me lo creo. De verdad, chicos, no me lo creo. Pues venga, vamos a hacer aquí la base. Él va a hacer la tercera. Así que nosotros no vamos a ser menos. Saliendo, ya he puesto el tercer carrier, aquí. O sea que esto puede ser la leche. Y estoy haciendo otro tercer starport para ya ir haciendo los de 3 en 3. Y vamos a intentar hacer la forja porque me huelo de test. Vale, otro carrier en camino. Aquí la base. Bueno, como veis, ya, él ya puso su base. Así que bueno. Vamos a sacar. Yo creo que me voy a tirar ya con el Fénix para ver ya del todo cómo va la cosa. Vale. Bueno, otro carrier más en producción. Tiene inmortales. Inmortales, o sea, va a inmortales, ojito. Va a inmortales, o sea que podemos liarse la parda. Yo creo que si no nos ha visto, se la estamos liando ya, de hecho. Vale. Voy a ir cogiendo aquí gases. Aquí.
Pues nada, vamos a pegar. Esto va a haber que cancelarlo, ¿vale, chicos? No, se va, se va. Uy, se va y no hemos cancelado. ¡Yuju! Ahora se preguntará qué vamos a hacer. Este tío tiene carrier ya. Y saliendo otros dos, ojito. Yo creo que voy a ir a presionar un poco. En principio tenemos que tener algo de ventaja, digo yo. Mira, mira, mira cómo sufre. Vale. Venga, vamos a hacer... Vamos a mandar aquí más textos. Otros dos carriers en producción. Tenemos tres bases, así que las tres bases dándole a los carriers. Es que no me fío de los DTs, os lo juro. Vamos, seguimos. Vamos a por la tercera. Yo creo que no se ha olido el tema carrier. Y es posible que le ganemos así, ¿eh? Es posible, tampoco es seguro, pero es posible. Vale. 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 Bueno, pues la cosa marcha. ¿Cómo vamos de gas? Vamos de puta madre de gas. Ahora lo que nos va a faltar, por lo que veo, son... Vale. Joder, este carrier para acá también. Vamos a ir haciendo aquí un pilón. Otros tres adeptos que se vienen acá. Venga, 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 chicos. ¡Ánimo! Que con carrer la vida es más bonita. Me gustaría hacer una cosa. También. Voy a hacer eso. Ahora tengo tres... cinco starport haciendo carrer. Vale, otro más. No tengo con qué ver lo invisible. Tenemos un observer en la cabeza. Así es que malo. Así es que malo. Vale, ¿cómo vamos de...? Ahí estamos bien. Ahora tenemos un montón de minerales. O sea, de gas y nada de mineral. Por eso estoy intentando hacer esto. Quiero hacer tormentas para equilibrar. Vale. Venga, otros tres adeptos. Hubo adeptas. Nada. Trataremos de reventar aquí. Él nos va a atacar. ¿Qué haces, tío? Vale. Se quita algo de curro, supongo. Vale, ahora nos va a intentar marear, como es natural. Pero vale, en principio... Tenemos que permitirlo mucho. Vale.
Vamos aquí. Vale, la cosa está más o menos controlada. Aunque parezca una locura, está más o menos controlada. Vamos a coger aquí otra base, que se nos va a acabar ahí. Y nos vamos a atacar. F2. Hasta aquí. Nos hace falta, ya os digo, un Ops. Vale. Vale, pues nada, venga, va. ¿Te lo esperabas este ataque, chavalote? ¡Vamos! ¡Vamos! GG. Desde el principio yo creo que estaba ganada. Lo que pasa es que el tío, pues bueno, se ha ido cargando los carrier con los stalker. Si hubiera tenido algún void, hubiera hecho mucho más daño, porque él solo tenía stalker para destruirme. Bueno, pues un diamante. Bueno, pues como veis, aquí en diamantes estamos más o menos cómodos porque ganamos y perdemos. Así que esta es nuestra liga. Diamante 3, más concretamente. Así es que... Bueno, chicos, pues nada. Voy a dejar aquí el vídeo de hoy. Ya llevamos 16 minutitos. Espero que os haya gustado. Si queréis comentarme alguna cosilla en la caja de comentarios, ya sabéis. Por cierto, tengo que deciros que quiero hacer un tutorial de StarCraft 2. Otro tutorial más, ya sería el cuarto. Pero me gustaría que me contaseis cuáles son vuestras dudas, ¿vale? Porque necesito un poco orientar cómo enfocar el tema del tutorial. Porque puedo hacerlo genérico, de cosillas, de truquillos y tal, pero me gustaría más hacerlo enfocado a necesidades que vosotros tengáis. Así es que, si tenéis alguna, escribidla en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo este, chicos, denle like, suscribiros, fuerza y honor en vuestra vida, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.